estudiarlo, pero poco a poco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, es como puse ahí el título, Andrés, cómo resumir el discípulo que se llama Andrés. Y entonces vamos a compartir un poco de dónde nació, y vamos a hablar a leer un versículo de Mateo 4, para los que no quieren, se quieren conectar más tarde conmigo, pueden escuchar un poco del discípulo, perdón, del discípulo Andrés. We're going to read in Matthew 4, and we're going to talk about the disciples in these next 12 weeks, I believe. Once a week, you know, when it's my turn, if not, then we're going to speak about something else, depends what God wants me to do, you know, if He wants me to change, then I'll change, because He's the boss of us. He does whatever He wants. Entonces vamos a hablar del discípulo Andrés. Ay, yo no sé qué yo soy más explícito, versículo Andrés, perdón. El discípulo Andrés nació en Bethsaida y tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús. Así es, dice que él fue el primer discípulo que Jesús tuvo. Entonces, junto con San Juan el Evangelista, vamos a ver los otros discípulos, pero vamos a tocar los otros discípulos, como ya había dicho, poco a poco, ¿verdad? Entonces los dos eran discípulos de Juan el Bautista, ya que primero pues Juan el Bautista iba compartiendo con los demás, y después hizo el bautizo de Jesús, y ya luego veremos esto con Juan el Bautista. Y este, al ver pasar a Jesús, cuando volvió al desierto después de su ayuno y sus tentaciones, Jesús primero hizo su ayuno, y lo que fue las tentaciones, cuando decía al Señor, cuando Jesús le decía al enemigo, a Satanás, que no era el dueño de este mundo, ¿verdad? Entonces exclamó: "He aquí el Cordero de Dios". Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y le dijo: "¿Qué buscan?". Cuando él iba pasando, que Juan Bautista le dijo: "Aquí está el Cordero de Dios". Entonces el Jesús le dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Señor, ¿dónde vives?". Jesús le respondió: "Vengan y verán". Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Porque ya aquí vemos en Mateo 4 que está hablando de los primeros discípulos, y ya luego a continuación pues siguen hablando de lo que son los demás. Dice en el Mateo 4 versículo 18: "Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés", que es el que estamos viendo ahora, de Andrés, "que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: "Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas". En otra versión dice: "Los haré pescadores de hombres", ¿verdad? "Y enseguida dejaron las redes y los siguieron". La Biblia enseguida lo dejaron. Así, hoy en día, pues todos tenemos que probar. Dios dice: "Vengan, vamos a dejar lo que estemos haciendo, que nada más importante que Jesús, y le vamos a seguir". Y así le doy gracias a Dios por todos esos hijos de Dios que aceptaron su salvación, porque dejaron todo lo que era pecaminoso, y todo lo, a través del Espíritu Santo, todo lo dejamos atrás. Y vamos cambiando y somos nuevas criaturas de Cristo Jesús. Te doy gracias por esas personas que han aceptado a Jesús como su Salvador y dejando atrás el mundo y el pecado. Pues nosotros somos de Jesús, le pertenecemos a Él, ya no somos de este mundo, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, pues como ustedes ven, esta llamada cambió su vida para siempre. Y así lo que está diciendo, pues esa salvación que nosotros aceptamos, ese camino de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, cambió nuestra vida para siempre. No somos otra persona ahora, ya no tenemos que andar pensando en hacer cosas malas, porque todo lo que queremos hacer es bueno para Jesús. Y
para los demás, ¿verdad? Siempre queremos hacer el bien y no mirar a quién, siempre hacemos el mal. Entonces San Andrés se fue luego de donde su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Salvador del mundo, y lo llevó a donde Jesús. Entonces el día del milagro de la multiplicación de los panes también fue San Andrés, el que llevó a Jesús al muchacho que tenía los 5 panes. Entonces, ya para ir terminando, dice que en el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lengua y fuego. Y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Ya siempre siempre debemos buscar el blanco perfecto. Ayer anoche en la oración hermano Javier decía, siempre debemos buscar el blanco perfecto, que es Jesús, y no hay nadie más fuera de él. Nadie más que nos puede dar salvación, o nos puede ayudar con nuestro problema, nadie más puede hacerlo. Quizá alguien te pueda dar un consejo, que te pueda ayudar un poco, pero nadie te puede sacar de las situaciones, solamente Jesús. Siempre hay que tener fe, hay que ser positivo durante el día. Si nosotros vivimos con una mente negativa de que todo nos sale mal y porque siempre todo nos sale mal, no vamos a poder salir adelante. Aunque oremos, estamos ya siendo negativos y todo va a salir mal de todos modos. Entonces, les doy gracias por escucharme este día. Espero que pues en pocas palabras sean una bendición para su vida. Que mediten en la palabra del Señor, como siempre digo, no me canso de repetirla, siempre hay que meditar, siempre hay que leer la Biblia para que el enemigo no nos engañe y las personas alrededor no nos engañen, nos quieran decir algo que no está en la Biblia. Recuerden que hoy hablamos de San Andrés, que es uno de los discípulos de Jesús, bueno, en aquel entonces, ¿verdad?, cuando Jesús estaba en la tierra. Y después le dejó encomendado a nuestros discípulos que predicaran el Evangelio del Señor y así eran los discípulos. Y así también en esta página queremos predicar el Evangelio del Señor y hacer más discípulos para Él, para que no se queden, no tengan vida eterna. Sigan orando también por esta página, porque esta página la creamos, bueno, Dios la quiso crear, me imagino yo, si no estoy equivocada, para hacer más discípulos. No he visto, ¿verdad?, que ha pasado, pero Dios sabe todas las cosas. Quizás nadie se añade a la página, quizás nadie dice que quiere aceptar a Dios como su Salvador, pero quizás sí lo están haciendo, solamente que no lo vemos. Lo importante no es lo que veamos, sino lo que acepten a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Gracias por escucharme en este día. Dios le bendiga mucho, vamos a hacer una oración para que continúen su día y gracias. Gracias, mi Jesús, por las personas que se van a conectar en este día para escuchar tu palabra, Señor, que de alguna forma, algunas palabras sean de beneficio para sus vidas, porque todo lo que hacemos en esta página es todo para bendecirte a ti, mi Rey, y a nadie más, que bendiga su vida de una manera especial, que los cuide donde quiera que vayan, donde quiera que estén, sus caminos, que siempre sean acordándose de ti, Señor, sintiendo tu paz en el día, Señor, dejando el estrés atrás, sino acordándose de que tú eres quien tienes, que tú los cubres con su sangre preciosa, mi Rey. Cuando nos protegen ante el día de toda enfermedad, de todo acechanza del enemigo, y en tu nombre les pido estas cosas, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús, por mis hermanos, mis familiares que nos escuchan en esta mañana. Bueno, gracias, aquí es todo mi tiempo, yo me bendigo y yo me voy directito al trabajo a bendecir a quien quiera escuchar y yo los guardo mucho, cuídense. Los quiero mucho en el amor de Jesucristo. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor ha creado
Jesús tuvo que meter en medio para llevar también a personas que se conectan a través de Cristo. Y gracias por que nos van a escuchar luego. Estamos aquí en la página acercándonos a Cristo y el Cristo de aquí su servidora Irene. Bueno, esta mañana vamos a continuar con el segundo discípulo. Si se acuerdan, yo hablo de cada semana de un discípulo. Entonces vamos a continuar con el discípulo que se llama Santiago el Mayor. Saben, pues está Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Vamos a hablar ahora de Santiago el Mayor. Entonces, pues que también se llama Santiago de Zebedeo o Jacobo de Zebedeo, que sabe que era el hijo de Matamoros, el mayor, que también le llamaban Boanerges, hijo del trueno, significa, lo significaba, para aquellos que van a luego leer en la Biblia, que se llama James the Great. En inglés, que está en Mateo 4, en Matthew 4. Entonces, pues Santiago el Mayor era otro miembro del grupo de los 12, lógicamente, ¿verdad? Era uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Se le conoció en la tradición cristiana, como ya habíamos dicho, Santiago el Mayor. Santiago, entonces de los discípulos, pues ya he dicho Santiago Menor, el menor, que también es nacido probablemente en Bethsaida, Bethsaida de Galilea. Y como había mencionado, fue hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Juan. Jacobo Zebedeo pertenecía al llamado círculo de Dilecto, que Jesús estuvo en él en ocasiones especiales, ¿no? En Santiago de Zebedeo, que también Jacobo de Zebedeo, estuvo con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en la espera orante, estaba orando, ¿verdad?, como para esos tiempos. Siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana, junto con Simón, Pedro y Juan. Y murió a manos de Herodes Agripa en Jerusalén entre años 41 y 44 de nuestra era. Es el patrono de España. Y por la causa de la muerte de Santiago el Mayor fue decapitación, pues a través de Herodes Agripa para Jerusalén que dice ahí. Y esto fue, Santiago nació en el año 5 antes de Cristo, en Bethsaida de Galilea, y falleció en el año 44 en Jerusalén de Judea. Y entonces, pues, este es un pequeño resumen del discípulo Santiago, ya saben que fue alumno de Jesús, y esto lo podemos encontrar en Mateo 4, que también sabemos que Santiago fue pescador y también fue apóstol. Dice en Mateo 4: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Cuando Jesús iba pasando por ahí, vio a los hermanos y los llamó. Y dice en el último versículo 22, pero primero a las 21, después el 22, dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nos dice al instante. Ellos no lo pensaron, como muchas personas hoy en día piensan, que si van a seguir a Jesucristo, piensan de que es
justicia y que hay que dejar todas las cosas que le gustan, que no le convienen. Por eso muchas personas piensan mucho en que no quieren servir a Jesucristo porque tienen que dejar todas esas cosas pecaminosas atrás. Y, pero así es sacrificio, hay que dejar las cosas pecaminosas para obtener la salvación, para seguir a Jesucristo y olvidarnos de todo lo que no conviene, ¿verdad? Dice que ellos al instante dejaron la barca y también a su padre. Dice, también. O sea, hay que dejar todo atrás. Y su familia no quiere servirle a Jesucristo, no, eso no es lo importante. Hay que seguir a Jesucristo, no importa cuál es el precio. Lo más importante es servirle a Él, amarle, orar, bendecirlo cada día, bendecirlo, me refiero pues, a buscar esas bendiciones, a orar, a servirle como dice la palabra, a seguir exactamente las leyes, como dice Dios puso, ¿verdad? Personas más arriba de nosotros también, ¿no? Hay que obedecer a esas personas y primero hay que obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Y después 23 dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús hacía en Galilea, y ahí fue que conoció a las dos hermanas, se incluyeron en Santiago, y entonces dice, por ahí le siguieron, él le siguió a Jesús y siguieron enseñando en todas las sinagogas y predicando el evangelio. Entonces este ha sido el sobre el discípulo Santiago de Zebedeo, o Jacobo de Zebedeo, que era hijo de Zebedeo. Y entonces vamos a espero que veas estas palabras, sea de alguna bendición para su vida. Vamos a orar para que Dios bendiga a todas nuestras vidas en este día, que todo se siga bien en nuestro camino. Señor, te doy gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por otro día más que nos das para alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por cada persona que nos va a escuchar luego en esta página de Canon Católica, que es para ti, mi Señor, para bendecir a tus hijos y para bendecir a los demás que nos escuchan, para bendecir a sus familias. En algún momento que puedan escuchar alguna palabra que toque su vida, que cambie su vida, y que sea de bendición, y que en algún momento decidan seguirte y dejar las cosas que para nosotros atrás. Gracias por esos discípulos que tenías en ese momento cuando estabas aquí en la tierra, y en el tiempo delante de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Gracias porque ellos te encomendaste llevar tu palabra a cada una de las demás personas que no te conozcan. Y gracias porque en serio pues vamos a continuar con tu protección y tus bendiciones, y nos vas a cuidar de toda la enfermedad que hay de afuera, y nos vas a cuidar en el carro, en el que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestros placeres. Gracias por cada una de las personas que nos van a escuchar luego esta mañana, y en tu nombre te damos gloria, te damos honra. Gracias, mi Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu. Gracias por escucharme esta mañana. Dios les bendiga, cuídense. Ya pues, de aquí directo al trabajo y a seguir sirviendo a los demás que vienen, ¿verdad? Gracias, cuídense mucho, Dios les bendiga.